Bien, continuamos con más información en TN23. Hace algún momento le vamos a conocer sobre un motosicario que precisamente fue asesinado. Esto, un motoladrón precisamente fue asesinado. Esto a la altura del bulevar que conduce hacia el Fishman. Esto pasando por el desnivel de Tecumán. De hecho, esto ha ocasionado serio congestionamiento vehicular porque está tendido el cuerpo en este lugar. Pero por ello nos contactamos con nuestro compañero Daniel Collín, que se encuentra en ese preciso momento en el lugar del asesinato. Adelante, Daniel, con la información. Registrado en este caso sobre la quinta calle y sexta avenida de la zona 13. Sin embargo, la población enardecida de este tipo de actos pues ha tomado la justicia por sus propias manos y ha asesinado a un presunto motoladrón en este punto. Para ello nos encontramos con representantes de bomberos municipales que atendieron la emergencia. Maynor, ¿cuál es la información que se tiene? Pues cabe mencionar que varias llamadas ingresaron al Centro de Coordinación de Emergencias indicándonos que sobre la quinta calle de la zona 13, en la sexta avenida, se originaba un ataque armado. De inmediato pues enviamos unidades con su personal, el casco rojo, al lugar donde al arribo se observa un motorista que presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en el maxilar inferior. Lamentablemente, pues al hacerle su evaluación correspondiente de signos vitales, se confirma que ya había fallecido. Él se conducía a bordo de una motocicleta color azul con matrícula M492DVDV. Lamentablemente quedó abajo de un vehículo color blanco que se desconoce quién iba conduciendo. Gracias, Maynor. Y es que de esta forma, pues son algunos de los indicios que tienen bomberos municipales en torno a esta situación. Sin embargo, testigos han identificado que esta persona que se conducía en esta motocicleta, pues antes estaba asaltando a un vehículo, justo uno detrás, otro automotor, pues se percata de este hecho acontecido y desenfunda su arma. Acciona su arma y este pues motorista pues pierde el control, quedando de esta forma. El vehículo que podemos apreciar en imágenes pues llega atrás y lo colisiona. Iba conducido por una señorita, sin embargo ella no, pues según las investigaciones no tiene nada que ver con este hecho. Sin embargo, curiosos establecen que esta persona pues iba conduciendo, asaltando a los vehículos que se circulan por este sector. Familiares se acercaron a este punto, no quisieron hablar a los medios de comunicación, tampoco a la Policía Nacional Civil. Sin embargo, se ha manifestado por automovilistas que este punto es donde frecuentemente se cometen asaltos rutinariamente. Ha sido denunciado por a la Policía Nacional Civil. Sin embargo, pues los automovilistas diariamente se enfrentan a los asaltos en este punto, acá en la quinta calle, sexta avenida de la zona 13. Podemos apreciar hacia arriba que hay una cámara de vigilancia que servirá de herramienta para las investigaciones de la Policía Nacional Civil para determinar cuál fue el motivo de este ataque, esclarecer este pues deceso. Sin embargo, lo que pueden establecer curiosos acá en el lugar, que no quisieron brindar mayor información, es que esta persona venía asaltando a automovilista. Sin embargo, otra accionó su arma al ver lo sucedido. Este es mi reporte. Retornamos a Estudios Centrales. Gracias, Daniel Collín, por este importante reporte. Ya escuchó usted, la justicia pues es tomada nuevamente por parte de manos de guatemaltecos que están cansados de esta ola de violencia, pero esto genera cierto congestionamiento vehicular. Por ello está con nosotros Jacqueline Blanco de Emetra, que nos va a dar a conocer cuál es el panorama y el tránsito a esta hora de la mañana, precisamente en este punto. Adelante.